Buenas noches, ¿qué tal? 9 de enero y lo primero que tenemos que decirles es feliz año nuevo, porque este es el primer programa del año de Todo Deporte y por supuesto tenemos que felicitarles el año y pedirles que nos acompañen durante el resto de la temporada. Como cada lunes estaré acompañada aquí por Sara Campillo, nuestra compañera y colaboradora, que viene a hacer un resumen de todo lo ocurrido con el Córdoba, y también estará aquí Juan Martínez Jota, el otro colaborador habitual también de los lunes, pero para hablar del deporte de la canasta. Si quieren saber cuáles son los temas concretos que vamos a tratar con ellos todos, estén atentos, porque como cada lunes comenzamos también con nuestro sumario. Comenzamos el año analizando las actuaciones del Córdoba en la Copa del Rey y también en la Liga. Los de Carrión se enfrentaban el pasado día 4 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey al Alcorcón, dejando el marcador en tablas con un 0-0 que le complica a los blanquiverdes el pase de ronda. A la espera de lo que ocurra en el partido de vuelta en el Arcángel, los cordobesistas se lamentan de no haber logrado tantos que le diesen tranquilidad de cara al segundo enfrentamiento que tienen por delante. En Liga las cosas tampoco han comenzado mejor este año para el Córdoba, que se medía el sábado al Rayo Vallecano empatando también a cero. Los de Carrión se colocan en el puesto 14 de la clasificación y ya piensan en el Girona, el próximo rival del conjunto blanquiverde. Resumiremos la jornada y les ofreceremos las declaraciones de los protagonistas. Para Rubén Baraja, la cuesta de enero es fundamental para definir los objetivos de los suyos, mientras que para Carrión este partido es para lamentar que la victoria no se quedara en casa, a pesar de las múltiples ocasiones de las que dispuso el Córdoba de cara a la portería rival. Los jugadores blanquiverdes en zona mixta hablaron de la importancia de ver que el equipo va en línea ascendente. Escucharemos a Pedro Ríos, a Juli y a Edu Ramos. Como cada lunes, también analizaremos la jornada del deporte de la canasta. Juan Martínez Jota nos acompañará en directo para resumir las citas llevadas a cabo durante el parón navideño, así como para contarnos cuáles son los partidos con los que comienza el 2017 para los equipos cordobeses. Se quedan con nosotros, comienza Todo Deporte. Y comenzamos ya con la actualidad cordobesista, porque es cierto que la actividad del Córdoba ha dado mucho de sí. El equipo tenía un importante partido en Copa del Rey, otro importante partido en la Liga, y quién mejor que Sara Campillo, nuestra colaboradora habitual de los lunes, en lo que a deporte se refiere, en lo que al Córdoba se refiere, perdón, para analizar estos dos encuentros que ha tenido el Córdoba en este inicio del año. Sara, bienvenida. Muchas gracias, Amparo. Feliz año a ti también. Feliz año. A ver qué nos trae este 2017 deportivamente. A ver qué nos trae. De momento, esperamos que cosas buenas. Exactamente. De momento nos ha traído dos citas con el Córdoba. Uh-huh. Si te parece, comenzamos hablando de la cita de la Copa del Rey, vale. Porque el equipo se desplazaba el pasado día 4 hasta Madrid. Uh-huh. Allí tenía al Alcorcón como rival. Y las cosas no se dieron tan bien como en un principio creíamos que se iban a dar. Es cierto que fácil no iba a ser, no, pero bueno, el 0-0 tampoco era nuestra apuesta, Sara. Claro, yo creo que, bueno, al final fue un partido un poco aburridillo, digamos, ¿no? Uh-huh. No se vieron tampoco ocasiones claras, sí, por ninguna de las partes. Además, el estado del campo y sobre todo la niebla. Podíamos ver, ¿no? Que eso al final también dificulta un poco las cosas. Pero bueno, es verdad que no brilló ninguno de los dos equipos, que a lo mejor, uh-huh, se esperaba un poco más. Yo creo que al final también, como en el sorteo, toca al Alcorcón, que parece que es como el equipo más asequible, sí, que se puede pasar y que hay oportunidades, pues bueno, sí, te quedas un poco ahí con un sabor de boca, uh-huh, medio agridulce, ¿no? Sí. Pero bueno, al final es Copa del Rey, todos sabemos que no es fácil y que esa ida y vuelta, que da la vuelta encima en casa. Sí. O sea, que en ese sentido todavía no está nada dicho y en casa se supone que, aunque parece que últimamente les está pesando jugar en casa. Sí que es cierto, ¿eh? Pero bueno, en Copa no se les ha dado mal, entonces, uh-huh, a ver qué pasa el miércoles. A ver qué ocurre exactamente en ese partido de vuelta. De todas maneras, es cierto que veníamos de una dinámica muy buena muy en la buena. Copa del Rey. El partido contra el Málaga en la Rosaleda fue espectacular. Uh-huh. Yo creo que nos mordimos hasta las uñas todos esperando el final de ese encuentro. Por eso, a lo mejor, nos sorprendía, como tú dices, ese aburrimiento, entre comillas, claro, ¿no? que acompañó a tanto a un equipo como a otro, porque por parte, claro, del Alcorcón tampoco es que se viese mucho más que por parte del Córdoba, sorprendía, uh-huh, en ese caso. Claro, se juega contra el Málaga, un equipo de primera, que a lo mejor se ven las cosas más difíciles y se les gana casi sin problema. Uh-huh. Entonces, pues a lo mejor yo creo que la gente estaba un poco más concienciada, ¿no? Y un poco más, sí, pues que tenía la confianza de que contra el Alcorcón iba a ser más, uh-huh, fácil. Pero bueno, al final también es el primer partido después de las vacaciones de Navidad que tuvieron, sí, han estado un tiempo parados y bueno, hay que volver a coger el ritmo, ¿no? Sí. A coger el ritmo y a esperar con ganas ese partido, uh-huh, de vuelta. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Hombre, yo creo ¿cuál que es tu apuesta? Yo creo que pueden ganar, yo creo que, uh-huh, tienen muchas posibilidades de ganar en casa. Es un partido que además también, pues con lo que ha pasado en la última jornada, ¿no? En Liga, pues también tienes la oportunidad de también ellos quitarse
la espinillita a lo mejor de que todos esperábamos que hubiese sido otra cosa el partido del sábado pasado. Y bueno, yo creo que tienen bastantes opciones de pasar y a ver qué pasa, qué toca. Pero bueno, yo creo que jugar en casa les puede beneficiar bastante. Además, se ha hecho un llamamiento a la afición. Sí. Hay que responder, siempre decimos que hay que responder. Es cierto que tampoco hace falta llamar a la afición porque siempre acude está, cada sí. vez que el Córdoba lo necesita. Pero sí que es cierto que en este partido ese jugador número 12 uh-huh. sí que debe notarse sí, más afición. Todavía y tiene que ser un caldero auténtico, el Arcángel. Así es verdad que en el Arcángel la afición la verdad es que nunca falla, pase lo que pase, están ahí. Pero bueno, en esos partidos que al final te lo estás jugando todo, porque uh-huh. hasta ya es la vuelta, ya lo que pase, aquí se decide todo ya. Entonces, bueno, pues si cuentan con el apoyo de la afición y con ese calor uh-huh. que da la gente, seguramente salgan mejor las cosas, eso siempre ayuda. Esperemos que sea así. Si te parece, Sara, para terminar uh-huh. de resumir esta primera cita del Córdoba, damos paso a las declaraciones de los protagonistas, ¿de acuerdo? Bueno, pues Luis Miguel Carrión, el entrenador del Córdoba, fue el primero en analizar lo ocurrido sobre el terreno de juego en ese partido de la Copa. Es cierto que para él, bueno, pues hubiese sido importante por lo menos haber marcado un gol, pero también se queda con la parte positiva de que el equipo, en este caso local, tampoco consiguió hacerle daño al Córdoba. Vamos a escuchar las palabras del primer protagonista de esta noche, de Luis Miguel Carrión. Bueno, creo que el resultado es bueno para lo que podríamos haber hecho y hemos hecho en el partido. Creo que hemos empezado bien, pero luego ellos han estado mejor, teniendo ocasiones nosotros que hemos tenido y ellos también, pero creo que podíamos haber estado mucho mejor, así que el resultado es bueno. Bueno, yo creo que nosotros hemos empezado bien, hemos tenido alguna ocasión. Ellos han tenido dominio territorial porque no hemos estado nada bien en la presión. Cuando teníamos balón queríamos jugar demasiado en largo y la perdíamos muy rápido, entonces ellos han tenido un dominio territorial, han llegado más al área. Pero creo que hemos tenido dos claras o tres, ellos también, así que creo que el empate puede ser justo. Sí que es cierto que han tenido más dominio territorial ellos. Sí, yo sobre todo me voy satisfecho en el sentido de que el resultado es bueno para lo que hemos hecho en el partido con lo que podríamos haber hecho. Yo, viendo el partido como ha iniciado, nos hemos visto bien, robando, llegando campo contrario, teniendo el balón. Luego lo hemos perdido y por eso te digo, creo que el resultado es bueno porque con lo que podríamos haber hecho no hemos estado bien. Entonces, el resultado es el que es, 0-0, la vuelta es en casa, trataremos de hacer un buen partido allí, analizar este partido y pasar la ronda. Bueno, con todo el respeto al míster que estaba antes, porque no sé las situaciones que había aquí, pero sí que es cierto que los equipos de julio son intensos, agresivos, el Alcorcón tiene muy buenos jugadores, jugadores arriba de buen nivel. Y lo veo, es un equipo trabajado como todos los de julio, intenso, con pegada arriba, llegando bien por banda. Es un equipo que me gusta mucho. Bueno, todo depende del partido de casa, ¿no? Nosotros lo que quiero ya es analizar este partido, verlo y tratar de ver cómo hacerles daño en casa. Nosotros estoy seguro que la afición responderá, vendrá al campo. La gente tiene muchas ganas de Copa en Córdoba, nosotros también. Y creo que tenemos cierta ventaja por jugar en casa, pero es cierto que ellos son un buen equipo, no va a ser fácil. El día del Español merecieron pasar en campo de primera y no será fácil. De todas formas, yo espero que el Arcángel esté lleno, que vaya gente y que eso nos ayude a ganar. Más protagonistas, en este caso los jugadores del Córdoba, que también atendieron a los medios de comunicación al finalizar ese encuentro de la Copa del Rey y que ya tienen la mente puesta pues, en el siguiente partido de Liga y sobre todo en el siguiente partido de Copa, porque como bien ha dicho Sara Campillo, la vuelta es lo importante y ahí realmente se decidirá todo y efectivamente los jugadores piensan en continuar un poquito más, por lo menos una ronda más en la Copa. Vamos a escuchar a los protagonistas. Bueno, yo creo que es un resultado bueno porque el equipo ha trabajado durante los 90 minutos. Hemos empezado con 20-25 minutos donde hemos dominado un poco, hemos estado en su campo. Después sí que es verdad que ya ha apretado un poco y la segunda parte también nos ha apretado un poco. Hemos tenido que defender, pero el equipo lo ha hecho bastante bien. Ha juntado las líneas y ha sabido defender. Ya te digo, un empate a cero que bueno, en la vuelta pues, se decidirá dentro de una semana. ¿Es positivo que la vuelta sea en el Arcángel, que todos nos lo juguemos en casa? Sí, yo pienso que sí, que siempre jugar con nuestra gente en nuestro campo, pues que era no te ayuda. Y ahora tenemos el partido de vuelta, como dices, en casa. Animamos a la gente a que vaya, que nos apoye, porque es una cosa bonita y queremos que estén allí.
ya había jugado como central, pero de nuevo repite Carrión confiando en ti en esa posición, también por las bajas que se han producido durante esta semana. Tú de nuevo, bueno, confiado y seguro en esa posición. Sí, yo estoy disponible para el mixta, ya tanto sea como lateral derecho, que ya he jugado en otras ocasiones, o bien de central. En esta ocasión me ha tocado hacerlo de central junto al Uso. Y bueno, la verdad que contento, sí. Tal como se ha dado el partido, tanto el equipo como personal, pues contento. Y ya te digo, pensar ya en el partido de Liga primero y después, pues, el miércoles la vuelta. Pero primero, sobre todo, el de Liga contra el Rayo Vallecano. ¿Cómo vemos al Rayo Vallecano? Bueno, pues el rival jodido, un rival que viene de primera división, que quizás no le están saliendo las cosas del todo bien, pero mira, jugador por jugador, y tiene una plantilla muy completa, muy buena, y seguramente va a ser difícil, vamos a tener que trabajar bastante. Sí, sabíamos que veníamos a un campo difícil, que aprietan mucho, y bueno, yo creo que un resultado justo, aunque es verdad que la primera parte hemos tenido nosotros ocasiones, hemos conseguido robar arriba, pero bueno, la verdad es que la segunda parte ellos nos han apretado mucho y hemos estado muy metidos en nuestro campo, pero bueno, hemos conseguido aguantar el resultado y ahora pensar el partido de vuelta, aunque antes a pensar el partido del Rayo. El partido de vuelta será el próximo miércoles. Ha dicho Carrión que habría que analizar este partido porque es verdad que ellos han tenido un dominio territorial, decía él, han tenido ocasiones claras, pero el Córdoba también, en cuanto a ocasiones, todo igualado. ¿Cómo se le conseguirá dar la vuelta? Bueno, dar la vuelta no, en este caso ganar esta eliminatoria. Pues en el partido de vuelta hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo últimamente, y hacernos con el dominio del juego, que yo creo que es una de nuestras principales armas, y a intentar ganar. Bueno, pues todavía no se puede decir, ¿no? Está claro que cualquiera de los dos puede pasar. Ha sido un combate nulo, como se diría en el boxeo. Entonces, en el Arcángel es donde se va a decidir todo. Creo que con el apoyo de nuestra afición siempre tenemos la ilusión de ganar los partidos, y yo creo que nos van a ayudar mucho para conseguir este pase para la siguiente ronda de la Copa. Cualquier caso positivo, dejar la portería cero, y te ha tocado a ti ejercer de central como pareja de Carlos Dalle en el eje de la zaga. ¿Positivo damos este 0-0, dejar la portería a cero aquí en este campo tan complicado? Sí, no, es muy difícil. Los números del Alcorcón aquí en Santo Domingo son muy favorables a ellos. Los únicos que hemos conseguido ganar aquí fuimos nosotros. Y bueno, pues muy positivo, ¿no? El hecho de haber mantenido la portería a cero. Una lástima no haber conseguido marcar un gol, aunque hubiera sido el empate, nos hubiera gustado más con algún gol, ¿no? Que nos daría un poco más de ventaja. Y bueno, pues la verdad es que yo contento de poder ayudar en el equipo, de central, de medio centro, lo que necesite, ¿no? En una competición, o sea, en una temporada tan larga, con dos competiciones que queremos que duren lo más posible, pues es importante que haya gente polivalente, hay gente que ayude. Y bueno, pues ya te digo, los compañeros me han ayudado mucho. No me es una posición desconocida, pero la verdad es que no estoy del todo acostumbrado, y bueno, pues contento por cómo se ha dado el partido en un campo difícil. Yo creo que después de cómo se dio el partido, el resultado es bastante bueno, empezamos bien y tal, luego nos costó un poco con el balón, pero bueno, yo creo que el resultado es bueno. Este campo es complicado, el Alcorcón juega aquí y aprieta mucho en su campo, pero ¿es positivo que la vuelta sea en casa, en el Arcángel, delante de nuestra afición? Sí, yo creo que la vuelta a jugar en el Arcángel para nosotros es muy importante. Nos jugamos todo en casa. En casa es donde más cómodos estamos, y este es un campo muy complicado. Ahí escuchábamos a Javi Galán y a Luso, entre otros jugadores del Córdoba. Y ahora sí que nos vamos a centrar en esa jornada con la que el Córdoba iniciaba el año en la Liga. Teníamos primero ese partido de la Copa del Rey, pero Sara, como siempre decimos, la Liga es lo que realmente le importa al Córdoba. Sí. ¿Y qué te ha parecido este primer encuentro? Un encuentro contra el Rayo Vallecano, oye, que ha hecho un poquito de daño, ¿eh? Ha hecho un poquito de daño, sobre todo porque, desde mi punto de vista, podían haber ganado perfectamente el encuentro, ¿no? Por ocasiones, sin duda. Por ocasiones, por posesión del balón. Es verdad que en la segunda parte la posesión la tiene un poco más el Rayo, pero en general, en el partido, la verdad es que yo personalmente me fui con la sensación de que podían haberlo ganado perfectamente en cualquier momento. Y si hubiesen marcado alguno de los goles que pudieron marcar, porque las ocasiones estuvieron ahí, hubiese cambiado mucho la cosa, la verdad. Porque además hubo ocasiones tanto en la primera mitad como en la segunda. Sí, en la primera tuvieron dos claras Rodri y Juli, pero bueno, ellos también tienen portero y el portero tiene que hacer su trabajo y lo hizo bien en ese caso. Y bueno, luego en la segunda hay una muy clara de Rodri que la manda directamente fuera, y eso la verdad es que hubiese dado la vuelta a las cosas, porque ellos no tuvieron tampoco ocasiones claras ni peligrosas en todo el encuentro.
y es verdad que en la segunda parte se vienen un poco más arriba, pero tampoco son muy superiores al Córdoba. Uh-huh. O sea que en ese sentido, encajar a alguno de ellos hubiese sido muy bueno para hubiese el equipo. Hubiese sido también, sobre todo, importante. Uh-huh. Además, había, bueno, dicen que las estadísticas están para romperlas, pero había un dato a favor del Córdoba y es que el Rayo Vallecano uh-huh. llevaba 18 años, nada más sin y nada ganar. Menos, que sin ganar en la primera jornada del año. Es por lo verdad. Tanto, partíamos como favoritos por distintas cosas. Primero, por jugar en casa. Segundo, como tú dices también, bueno, pues por esa dinámica ascendente que tiene el equipo últimamente, sí. contando también con la Copa del Rey y sobre todo por esa estadística de los 18 años. Sin embargo, no ha podido ser, Sara. No, la verdad es que luego esas cosas, por mucho que queramos creer en que se van a cumplir y todo eso, es verdad que muchas veces la verdad es que no se cumplen las estadísticas. También es verdad que bueno, el Córdoba hemos visto que últimamente lo que hablábamos antes no le está pesando jugar en casa y bueno, por lo menos han puntuado después de 3 partidos, me parece, que llevaban uh-huh. sin, bueno, perdiendo. Sí. Así que bueno, por lo menos un puntito que sacan en casa, a ver si así van las cosas mejorando y en vez de 1 son 3. Exactamente, esperemos que esa sea la noticia que tengamos que dar contigo el próximo lunes, aunque sea lejos del Arcángel. ¿Por qué crees tú que le está pesando al equipo jugar en casa últimamente? Pues yo no sé si, porque claro, hablábamos de la presión antes, que a lo mejor en Copa lo estaban haciendo mejor precisamente porque no jugaban con esa presión. Entonces, bueno, yo no sé, la verdad es que no sé si tiene algo que ver, si no, yo no estoy en la cabeza de ellos, pero bueno, yo creo que esa línea ascendente de la que hablábamos, ¿no? Que acabaron bien sí. el año, bueno, con la Copa parece que la gente se olvidaba un poco de que en la Liga no estaban tan bien, como, uh-huh. como ganaban los partidos de Copa parecía que todo estaba bien, pero en realidad cuando te vuelves a enfrentar con la realidad después de las vacaciones, si es en Liga donde tienes que ganar, porque es la Liga lo que te hace ascender, pues bueno, a lo mejor han vuelto a jugar con esa presión, es verdad que... Sí, con esa pequeña ansiedad. Sí, es verdad que la afición del Córdoba está siempre ahí, pero bueno, es verdad que el otro día se pusieron un poco nerviosos. Uh-huh. También es cierto que habiendo ocasiones, como no los marcaban, es normal, porque uh-huh. cuando no hay ocasiones, pues puedes estar más tranquilo, ¿no? Pero sí. cuando ven que las hay y que no entra, pues a sí. lo mejor estás un poco más nervioso y más desquiciado. Entonces, bueno, sí que se oyó algún pitido y algún... Se pusieron un poco nerviosos. Hubo alguna queja por parte de la afición. Se pusieron un poco nerviosos. Entonces, bueno, yo no sé si al final eso cuánto les influye, uh-huh. pero seguramente sí que tengan un poco la presión de encima de saber que en la Copa lo están haciendo bien y donde lo tienen que hacer bien realmente. Es en la Liga en y la sobre Liga. Todo ante su afición. Y no le está saliendo como ellos debería. Uh-huh. De todas maneras, Sara, yo creo que nos tenemos que quedar también con la parte positiva de la cantidad de ocasiones sí. que en este caso hubo contra el Rayo Vallecano, porque muchas veces hemos hablado de las pocas ocasiones las que pocas. Ha generado el Córdoba, uh-huh. sin embargo, en este caso las ocasiones estaban ahí. Un poquito más de acierto y un poquito más de suerte, desde que luego. También a veces también juega, aunque creamos que no. Desde luego, hay muchos partidos que luego solamente llegan una vez y lo marcan y con ese gol se gana, uh-huh. o sea que muchas veces también es suerte. Yo creo que el sábado no jugaron mal para nada, sí. De hecho ahí están las ocasiones, si hubiesen jugado mal no se hubiesen creado esas ocasiones, uh-huh. pero bueno, también hace falta un poquito de suerte y está claro que el sábado no la tuvieron, porque además hubo algunas claras uh-huh. que tenían que haber entrado. Sí, que prácticamente se cantaron desde sí, la grada, sí, se cantaron. Parecía que estaba dentro, pero bueno, igual que le pasa al Córdoba, le pasa a otros equipos, la Por buena supuesto. Noticia es que ellos tampoco consiguieron marcar uh-huh. y bueno, Pavel Kiese, como siempre... Salvo el empate, como viene siendo habitual últimamente. Uh-huh. Pero bueno, pues también tienen portero los dos equipos y lógicamente sin duda. Es lo que tienen que hacer. Nos quedamos con ese punto, Sara, uh-huh. que por lo menos es la noticia positiva, bueno, que el Córdoba ha comenzado puntuando. Podría haber sido peor. Exactamente. Mejor también, pero podría haber sido peor. Pero bueno, pues mira, con la X tampoco nos vamos a quejar Exacto. demasiado, que ha empezado el año y queda todavía mucho uh-huh. por delante. Si te parece, vemos el resumen, de acuerdo, Exacto. de lo que ocurría en el terreno de juego del Arcángel, donde el Córdoba recibía el pasado sábado al Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que además está llamado para estar en la zona alta de la clasificación, que también se está encontrando con algún que otro obstáculo en su camino, y uno de ellos, el Córdoba, precisamente este fin de semana, que bueno, pues firmaba ese 0-0 y hacía que el Rayo tampoco se pudiese llevar la victoria del Arcángel. Vamos a ver el resumen de lo ocurrido en ese partido con el que el Córdoba iniciaba el año. Bueno, pues eso era lo que ocurría en ese enfrentamiento que finalmente se saldaba con tablas. Sara, ya pensando también en lo que va a ocurrir en el próximo desplazamiento contra el Girona, importantísimo, y un rival que si ya decíamos que el Rayo estaba uh-huh. llamado a estar arriba, el Girona desde luego está firmando una temporada impresionante. Desde luego se ha mantenido arriba casi desde el principio, además están ahí siempre a la pelea con el segundo, con el Levante en este caso, y bueno, además es la última jornada de la primera vuelta, así que un partido importante también para cerrar uh-huh. esa primera vuelta pues con una sensación o con otra, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, es el domingo, tarde además,
Así que nada, estaremos todos pendientes a ver qué pasa en Girona, pero bueno, es un partido difícil porque el Girona está muy bien, además están jugando con mucha confianza, están en lo alto de la tabla, llevan casi todo el año en lo alto de la tabla y bueno, el Córdoba necesita ganar, lógicamente, entonces a ver si esa presión otra vez les hace bien o no. O tenemos que hablar de otra cosa. Que también puede ser. De momento nos vamos a seguir quedando, si te parece, con los protagonistas de esta jornada que acabamos de pasar, que se acaba de disputar, y escuchamos a los entrenadores, ¿de acuerdo? El primero en atender a los medios de comunicación fue Rubén Baraja, el técnico del Rayo Vallecano, que decía lo siguiente. Bueno, sinceramente creo que empatar aquí es una situación que de inicio hubiéramos firmado porque era una buena posibilidad, pero yo creo que por lo que se ha visto en el partido, sobre todo en la primera parte ha sido igualada, ha habido alternativas, a nosotros nos ha faltado un poquito de continuidad para tener un poco más de llegada al área del Córdoba, pero creo que en la segunda parte sí que hemos sido dominadores del partido, del juego e incluso de las situaciones claras para haber hecho otro resultado y bueno, te quedas con la sensación de que sumas un punto, pero que hoy quizá hayamos perdido dos, ¿no? Por lo que el equipo ha ofrecido, sobre todo en la segunda mitad. Bueno, esto es el fútbol no es un partido, ni es un detalle, ni es un error, es continuidad. Al final la confianza la tiene y la ha tenido en este partido y se trata de que bueno, pues eso fue un accidente que sucedió y hay que levantarse cuanto antes. En el fútbol los accidentes lo que te sirven es para sacar lo mejor de cada uno y en este sentido pues hoy estaba a buen nivel y el nivel de exigencia que esperamos de él y sobre todo pues que nos dé cosas. Al final la llegada de Mejía nos puede dar la posibilidad de que él suba su nivel y que Mejía también pelee por jugar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nos va a fortalecer como equipo. Bueno, es algo a lo que me sumo también. Creo que tenemos que tratar de en este sentido apoyar en todo este tipo de iniciativas y bueno, desde luego que la afición del Córdoba se ha comportado impecable y la nuestra ha venido a ver al equipo animado, a valorar el esfuerzo del Rayo hoy en el partido y la lástima para nosotros es que no hayan podido verse la posibilidad de volver a casa con tres puntos, ¿no? Porque hemos merecido más en el partido. Bueno, buscamos otro tipo de jugador, es un jugador de venir más a coger al pie, menos delantero, pero con buena movilidad, con buen último pase y bueno, también tratar de encontrar diferentes competencias, ¿no? Eber puede jugar de 7 o también puede jugar la posición de 10 y yo creo que ha interpretado bien, también es verdad que venía de una lesión, con lo cual su estado físico, sabíamos que durante el partido le iba a costar y bueno, yo creo que los dos han entrado, Eber ha estado bien y también Miku cuando ha entrado ha tenido sus posibilidades. Yo creo que lo importante para una plantilla al final es que haya competencia y competencia sana y eso seguro que eleva nuestro nivel de rendimiento. Bueno, al final yo miro el lado positivo y ha sido un partido en el que creo que el Rayo se ha mostrado como yo creo que se muestre. La primera parte quizá hemos tenido, como te he dicho antes, menos continuidad de la que yo esperaba, pero es evidente que en la segunda parte sí que hemos estado cerca de lo que a mí me gusta y solamente nos ha faltado el gol para finalizar. Es evidente que si te vas al resultado, pues partes con la ventaja de que no estamos consiguiendo en este momento el resultado que yo quisiera. Pero sí que estamos cerca de que ese rendimiento nos dé los resultados y los puntos que estamos mereciendo en los partidos, ¿no? Porque no solamente es en este partido, también fue en Levante, también fue en el partido con el Zaragoza, que el partido estaba para tener otro resultado. Y bueno, y seguimos trabajando, mejorando, creciendo. Ahora tenemos dos partidos en casa y yo solamente miro desde el lado optimista. Las situaciones de pesimismo no van conmigo. Esas son las declaraciones de Rubén Baraja y a continuación les vamos a ofrecer también las declaraciones de Luis Miguel Carrión. Adelantamos ya, bueno, pues que hablaba, como bien ha dicho Sara antes también, de esa gran cantidad de ocasiones, sí. Sara, y es que yo creo que es lo más destacable, sí, del partido. Desde luego es lo que más llamó la atención, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que muchas veces, lo que hablábamos antes, no se producen tantas ocasiones, sin embargo, sí que consiguen marcar un gol o incluso un par. Sí. Y entonces en estos partidos te quedas con un poco ese sabor agridulce de que podías haberlo ganado. Exactamente, de que se podía haber dado un poquito la vuelta. Sí, exactamente, se podía haber dado la vuelta o poner la carne un poquito más en el asador. Sí. Pero bueno, es lo que hay y vamos a escuchar las palabras de Carrión, ¿de acuerdo? El técnico del Córdoba también atendía a los medios de comunicación y hablaba así de los suyos y del trabajo que había visto que se había llevado a cabo en el terreno de juego del Arcángel.
cuanto a posesión en la segunda parte, no es justo. En cuanto a ocasiones, no es justo tampoco. Creo que hemos tenido las más claras del partido. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, yo lo veo así. Es verdad que la segunda parte ellos nos han dominado, no hemos encontrado el tener el balón, pero sin encontrar eso, yo creo recordar dos de Rodri claras, ¿no? Una de Javi también, si no recuerdo mal. Entonces, claro, según como lo quieras ver. Sí, yo creo que sí, porque al final si metes un gol ya el otro equipo se abre más, tienes más espacios, tienes más posibilidades de jugar, porque al final ellos tienen gente que va muy arriba y al final hubiéramos tenido seguro, si llegamos a meter algún gol, alguna situación de meter alguno más, ¿no? Pero bueno, hemos estado desacertados ahí hoy y bueno, hay que seguir trabajando para mejorar eso y las situaciones de la segunda parte en las que ellos han tenido el balón bastante tiempo. Bueno, no sé, yo que trabajamos igual cuando jugamos en casa que fuera. Creo que fuera hemos hecho partidos buenos, al final nos cuesta un poco más aquí, sobre todo hoy la segunda parte nos ha costado. A la hora de tener el balón yo creo que hay que estar tranquilos, llegar a las victorias en casa, lo importante es ganar. Y no tiene por qué pesar el jugar en casa porque estamos delante de nuestra gente, la gente yo creo que ha apoyado, vamos, que hasta el final han estado ahí apoyando y hay que mejorar cosas del juego, independientemente de casa o fuera. Bueno, veníamos también de un partido de Copa, pero realmente no jugaron muchos que jugaron el otro día, con lo cual lo del cansancio. Creo que hemos empezado a golpear más el largo. Cuando nosotros golpeamos más el largo, estamos más lejos de segunda jugada porque queremos iniciar jugando. Y lo dije el otro día, un poco después del partido de Copa, que había que arriesgar un poquito más, independientemente del minuto que seas, es el 20 o el 60 o el 70 y del resultado, ¿no? Y al final da la sensación esa, ¿no? Ha entrado Esteve en el campo porque creo que estábamos un poco partidos. Nos ha costado tener el balón también, a pesar de eso. Y bueno, ya te digo, yo no me voy satisfecho de la segunda parte, aún creo que hemos hecho una muy buena primera. Sí, yo creo, hemos hecho buenos partidos, ¿eh? Hemos ganado en Oviedo, hemos ganado en Reus, hemos ganado al Málaga dos partidos. Hemos empatado contra el Rayo, que podemos mirar jugadores del Rayo que son muy buenos, ¿sabes? Que es un equipo bueno, Trasorras tiene mucha calidad, C. Castro, Dorado, gente con salida muy buena y al final nos han dominado porque son buenos. Yo creo que el equipo está para competir sobre el objetivo, sinceramente, es lo que pienso y a los hechos me remito un poco. Creo que hemos hecho muy buenos partidos contra buenos equipos, entonces ¿qué nos falta? Pues rematarlo un poco en casa, quizá otros días hemos metido las ocasiones, hoy no, y sobre todo incidir mucho en mejorar lo de perder el balón tan rápido, que eso hay que mejorarlo, porque si no somos un equipo normal. No, hombre, yo tendré que valorar cómo está cada uno, pero sí que no, yo no considero que haya jugadores de Copa y de Liga, yo creo que cada uno se intenta ganar el puesto en el momento que le toca y trataremos de sacar un equipo competitivo dentro de ver la carga que llevan algunos, que son dos partidos intensos en tres días o cuatro días, entonces miraremos a partir del lunes cómo están y valoraremos un poco. Pedro Ríos, Juli y Edu Ramos van a ser los siguientes protagonistas. Ahora coinciden en esa gran cantidad de ocasiones, al igual que ya ha hablado el técnico del Córdoba, lo hemos escuchado anteriormente, y también hablan de ese equipo ascendente, que ellos ven esa dinámica ascendente, son ellos los que están trabajando día a día, y quién mejor que ellos para explicar cómo se siente la plantilla. Yo creo que el ánimo, bueno, pues a pesar de estar un poquito tocado por ese resultado, creo que es bueno, ¿no?, que ellos mismos digan que ellos sienten que están en ascenso, en esa manera de trabajar tan positiva que ellos dicen que tienen. No, eso es muy importante, que ellos se vean con opciones y que ellos vean que el equipo está bien, ¿no?, porque muchas veces las cosas no salen, pero si ellos ven que están haciendo lo que pueden o que lo están haciendo bien, desde luego eso es muy importante. Lógicamente ellos se quedan con que, bueno, con que han conseguido un punto, que no se han ido con las manos vacías, y con que están en una línea ascendente, que eso, bueno, pues si siguen así, lógicamente acabarán saliendo las cosas. Porque cuando estás en una línea ascendente y cuando estás en una línea ganadora, se acaba ganando. Seguro. Bueno, pues escuchamos a los jugadores, ¿de acuerdo? Perfecto. Jugadores del Córdoba que han sido protagonistas también en la zona mixta. Bueno, la sensación es que ha sido la primera parte, creo que ha sido de nosotros, hemos estado muy metidos, la segunda parte, bueno, hemos reculado un poquito, le hemos dejado más espacio y claro, el Rayo Vallecano es un buen equipo y te puede crear ocasión en cualquier momento, pero bueno, el equipo está trabajando defensivamente muy bien y es importante mantener la portería a cero y nada, importante sumar y nada, y seguir creciendo poco a poco.
Decía el míster que quizá si hablaba de posesión, quizá el Rayo había estado mejor en la segunda parte, pero que las ocasiones más claras las había tenido el Córdoba. No sé si tenéis esa misma sensación de que se ha escapado al final, la falta de acierto al final. Sí, nosotros, como hemos dicho, la primera parte ha sido nuestra, porque el Rayo la verdad que no ha tenido ocasiones claras. Nosotros hemos podido meter en cualquier momento, y la segunda parte, pues mira, ha tenido posesión el Rayo, pero nosotros hemos sido verticales y hemos tenido nuestras ocasiones. Pero bueno, aquí lo que sirve son los goles, nos hemos metido y nada, un punto que sabe bien y nada, hay que hacerlo bueno la semana que viene. Edu, te decía uno de los hombres de la temporada reciente, porque está jugando muchísimo desde la llegada de Luis Carrión, y me decías que físicamente también está costando porque son muchos partidos. Sí, hombre, el míster desde que llegó confió mucho en mí, yo solo tengo que devolver en el campo, estoy muy contento, yo siempre he entrenado a la máxima intensidad, lo sigo haciendo y bueno, espero no salir del 11, y si es así, pues bueno, seguir trabajando como lo estoy haciendo y nada, contento por la confianza del míster. Una última, te hago dos en una, Edu. Portería cero, muy importante, y sobre todo de cara al partido de Copa, que qué bonito sería, ¿no?, pasar a cuartos. Sí, hombre, está claro que mantener la portería cero pues te da esa vida de en cualquier momento, en cualquier jugada, meter un gol y adelantarte. Y nada, como tú bien dices, la Copa es una buena ocasión, saquemos un buen resultado allí en un partido muy complicado como es allí en Alcorcón. Y nada, ahora pues a descansar y pensar en el miércoles, que puede ser un miércoles muy, muy bonito para nosotros. Edu, gracias. Nada, a vosotros. Sí, yo estando dentro en el campo también lo he visto de esa manera, ¿no? Sí que es cierto que al final te vas con la sensación de que has conseguido un punto, ¿no? No la sensación, sino la realidad de que has conseguido un punto, ¿no? Creo que la primera parte hemos estado muy, muy bien, con varias ocasiones, claras incluso alguna de ellas, y con la sensación de que nos podíamos haber ido con algo a favor al descanso, ¿no? Y luego la segunda parte sí que es verdad que se ha igualado un poco más, ellos han tenido el balón y demás, nosotros hemos salido, y cuando hemos salido hemos creado peligro, con la clarísima de Rodri que hemos podido matar el partido. Pero bueno, un punto, hemos roto, entre comillas, la maldición del Arcángel de tantas jornadas seguidas perdiendo, y bueno, ¿no?, con la esperanza de que si seguimos con este trabajo, nosotros creemos muchísimo, el míster cree en nosotros a muerte, y bueno, ¿no?, poco a poco se están convirtiendo en resultados. Sí que es verdad que mejor fuera de casa que en casa, pero bueno, poco a poco, y seguro que reconvertiremos esta situación. Lo que te iba a decir, Juli, es que lo que está claro es que el equipo va en línea ascendente, ¿no? Pese a perder con el Cádiz, el resto de resultados han sido bastante positivos. Ganarle los dos al Málaga, ganar en Reus, ganar en Oviedo, la línea es ascendente. Sí, la línea es ascendente, nosotros lo vemos ahí de esa manera, creo que estamos trabajando bien, en línea también ascendente, y luego pues normalmente se consiguen resultados, ¿no? Hoy un puntito, seguimos sumando, con los tres del último partido en Oviedo son cuatro, y bueno, y la semana que viene pues intentaremos volver a ir de visitante e intentar traernos los tres puntos. Y portería cero, Juli, que también es importante. Importantísimo, y más en casa, ¿no? Hemos roto una sangría importante. Nosotros sabemos que teniendo la portería cero tenemos mucho ganado, más que nada porque somos un equipo que creamos mucho, que tenemos muchas ocasiones, como las que hemos visto hoy, que en cualquier momento podíamos haber marcado, con la sensación de poder marcar en cualquier momento, y pues bueno, ¿no?, pues hoy la fortuna, o como queramos llamarlo, yo no creo en ello, pero sí que es verdad que hoy hemos hecho algo más, que hemos ofrecido algo más al Rayo. Y una última ya, Juli, ha sido cada semana de partido especial en partido especial, jugamos con el Alcorcón, ahora el Rayo, otro más, ¿no?, el próximo miércoles con el Alcorcón, partido bonito en el nivel personal y también a nivel de colectivo, porque pasar a cuarto sería tremendo. Sí, vuelves a cambiar el chip, vuelves a cambiar de competición y ahora te vuelves a centrar en la Copa, ¿no? La Copa es el último partido, sabemos que son 90 minutos, si Dios quiere, y está todo igualado, y entonces va a ser un partido bonito, atractivo, y creo que va a haber una buena entrada, encima una buena hora para poder venir, y entonces, pues bueno, pues lo mismo, ¿no? Vamos cada partido a intentar conseguir tanto los tres puntos o la victoria para continuar, ¿no? Somos un equipo que no vamos a rechazar ninguna competición, eso que dicen de la gente, de olvidaros de esta competición y demás. Sabemos que no vamos a llegar lejos, porque la Copa está hecha para quien está hecha, ¿no? Pero sí que la ilusión y las ganas de poder continuar, y, ¿por qué no?, que nos toque un premio gordo y, sobre todo, terminar de disfrutar con nuestra gente. Sí, bueno, yo desde dentro también es la sensación que tengo. Creo que sobre todo la primera parte, en todos los sentidos, hemos sido superiores. Hemos merecido más. En la segunda, no sé el motivo, pero bueno, hemos retrocedido un poco las posiciones y ellos se han sentido, parece que, más cómodos.
Tenemos que saber que el Rayo es un gran equipo, tiene jugadores de mucha calidad, saben muy bien a lo que juegan y sabíamos que iban a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado bien. Ahora, es importante, también se lo decía a Juli, a Edu, el hecho de sumar ante este tipo de equipos, porque lo hablamos cada semana, pero es que la segunda división es una locura, la cantidad de equipos que hay en apenas dos puntos. Sí, la verdad es que, hombre, no es lo que nosotros, por lo que nosotros salimos al campo, ni nos vamos contentos por haber conseguido un punto, pero sí que es verdad que tampoco es lo peor, ¿no? Seguimos sumando, sobre todo nos quedamos con la sensación del equipo, que yo creo que el equipo está dando el nivel y todavía se ve que tiene margen de mejora, y eso es lo más importante para todo lo que queda de temporada. Importante también el hecho de volver a tener la portería a cero, ¿no? Que parecía que sobre todo en casa estaba costando volver a mantener portería a cero para ir creciendo. Sí, para mí eso es vital. Yo creo que en esta categoría el mantener la portería a cero es súper importante. Hoy no hemos podido meter, pero hemos tenido ocasiones de hacerlo. Lo que pasa es que no ha entrado, y otros partidos, lógicamente, tendremos muchas posibilidades de ganar manteniendo la portería a cero. Yo creo que es la línea a seguir, manteniendo la seguridad defensiva en todas las líneas como estamos haciendo hasta ahora y de ahí para adelante. Pedro, una última. Se aparca la Liga ahora por unos días, viene la Copa contra el Alcorcón. Qué bonito sería pasar a cuartos. Sí, ya nosotros automáticamente a pensar en el Alcorcón, un partido para nosotros súper ilusionante, que tenemos muchísimas ganas de pasar a la eliminatoria y bueno, después a ver qué viene, pero ya sería un logro bastante importante para nosotros y, como te digo, muy ilusionante. Bonito que ver también la clasificación. Sara, duele un poquito ver dónde está situado el Córdoba, porque yo creo que nadie imaginábamos que a esta altura de la temporada, con un partido que queda para el final de la primera vuelta por disputar, íbamos a estar hablando de un puesto número 14, que es zona media, pero es poquito para el Córdoba, sobre todo para la plantilla que tiene el Córdoba y para esos objetivos que se marcaban al inicio de la temporada. Es verdad que los objetivos que se marcan son otros, ¿no?, a lo que se está reflejando en la realidad. Pero bueno, también es verdad que si nos fijamos en la tabla, decimos el puesto 14 y suena mal. Sí. Pero si luego te fijas en la tabla, sigues estando a 4 puntos del ascenso, 4 puntos del descenso. Entonces, al final, está tan igualada que es un puesto 14, pero sigue estando la opción de que ganes dos partidos seguidos y te metas en el ascenso, porque están las cosas tan igualadas. Hay tantos equipos empatados en puntos que al final es un puesto 14 que no suena bien. Que engaña un poquito. Pero engaña, porque luego en relación a los puntos no está tan mal como suena decir que está en el puesto 14. Además, aquí cualquier punto puede hacer que varíe, que gire la tortilla y que desde la situación luego sea completamente distinta. De ahí la importancia de que los partidos en casa se pueden dejar ya perder, tampoco empatar. Ya hay que ir sumando y sumando de tres en tres, sobre todo para conseguir, como decimos, ese objetivo que el Córdoba tiene marcado. Y yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que tiene plantilla suficiente para conseguirlo. Sí, y que estamos viendo la cantidad de ocasiones, como estamos hablando, jugadores que, pues, como Juli, por ejemplo, que siempre están al 100%, las ocasiones de Rodri también, que son numerosas. Creo que el Córdoba puede estar bastante más arriba y en este caso lo que tiene que llegar ya es la victoria. Exacto. Pero victorias consecutivas, ¿no? No, está claro. Yo creo que plantilla hay. De hecho, bueno, lo mostraron a principio de temporada, ¿no? Eran los mismos que jugaban esos partidos y estuvieron mucho tiempo ganando y que parecía que no iban a perder nunca. Lógicamente, eso es casi imposible, es muy difícil. Y entonces, bueno, ahora están volviendo a subir, ¿no? Digamos, pero bueno, yo creo que plantilla tienen. Lo importante, como decimos, es ir sumando, pero también son muy importantes, me parece, estos puntitos que se van rascando, que parece que empatan y que no estamos contentos, pero esos puntitos al final cuentan, que vas cogiendo, son muchas veces los que marcan la diferencia. Y bueno, yo soy de la opinión de que hasta la segunda vuelta realmente no se sabe. Hemos visto en numerosas ocasiones como muchas temporadas empezaban equipos arriba toda la primera vuelta y en la segunda caían en picado, y al revés, equipos que durante la primera vuelta ni se oía hablar de ellos porque estaban en descenso y no habían salido del descenso, y de repente empiezan a ganar la segunda salto y se meten. Y sobre todo en esta división que está tan igualada, como estábamos hablando, es muy fácil en dos o tres jornadas cambiar completamente la tabla. Muy difícil, muy fácil, perdón.
Si te parece, vemos esa tabla, ¿de acuerdo? Y vemos qué es lo que hay que cambiar, ¿vale, Sara? Bueno, pues les vamos a ofrecer esa tabla clasificatoria. Ya hemos adelantado que el Córdoba se encuentra en la posición número 14. Vamos a ver también los emparejamientos de cara a la próxima jornada. El Córdoba ya piensa en ese Girona, en ese partido que va a ser tan complicado para los de Carrión. Y también les vamos a ofrecer todos los resultados que ha dejado esta jornada. No, I never got her name. Resultados correspondientes a la vigésima jornada en la Liga 1-2-3. Alcorcón 0, UCAM Murcia 0, Almería 0, Getafe 1, Córdoba 0, Rayo Vallecano 0, Elche 2, Cádiz 3, Nasdi de Tarragona 1, Tenerife 1, Levante 1, Lugo 0, Mallorca 2, Mirandés 0, Numancia de Soria 0, Huesca 0, Sevilla Atlético 5, Oviedo 3, Valladolid 1, Reus 0 y Zaragoza 0, Girona 2. Lidera en solitario Levante con 40 puntos. El Girona le acompaña en los puestos directos de ascenso a Primera División con 33. Los puestos de promoción son para Getafe, Cádiz, Sevilla Atlético y Huesca. El Córdoba es decimocuarto con 26 puntos. Tierra, Mirandés, Almería, UCAM, Murcia y Nasti de Tarragona. Estos son los emparejamientos para la próxima jornada. Cádiz, Valladolid, Getafe, Mallorca, Girona, Córdoba, Huesca, Levante, Lugo, Alcorcón, Mirandés, Numancia de Soria, Oviedo, Elche, Rayo Vallecano o Sevilla Atlético, Reus, Almería, Tenerife, Zaragoza, UCAM, Murcia, Nasti de Tarragona. Bueno, pues pendientes ya de ese Girona, el próximo rival del Córdoba con el que finaliza la primera vuelta. Además, los de Carrión tienen ahora dos importantes salidas. Comienzan fuera de casa también esa segunda vuelta, Sara, en la que hay que dar el todo por el todo. Y aquí los errores mínimos. Los mínimos posibles. Además, bueno, fuera de casa, que como parece que se les está dando mejor, pues a ver si aprovechan y vienen con dos victorias, ¿no? Para terminar la primera vuelta y empezar la segunda con buen pie. Uh-huh. Así que, bueno, el partido, los dos difíciles, claro, además fuera de casa, sí. Son viajes largos además también. Pero bueno, a ver cómo se da. A ver cómo se da. Muchas veces es lo que estábamos hablando antes, muchas veces la suerte también tiene mucho que ver en estas cosas. Uh-huh. También cuenta, exactamente, y esperemos que vaya de blanco y verde, por lo menos las dos próximas jornadas. Y la jornada de Copa del Rey. Y la jornada de Copa, que eso también, ahí. Eso hay que tenerlo en cuenta, que al final también están teniendo muchos partidos y yo no sé hasta qué punto eso les está beneficiando o perjudicando. Sí, puede pesar también, ¿no? Ese cansancio acumulado. Van todos seguidos, entre semana, al final, bueno, es verdad que no juegan los mismos normalmente, sí. Que muchos de los que juegan en Copa luego no son los que están jugando en Liga, pero bueno, al final los desplazamientos los haces. Sí, se nota. Por algún sitio se tiene que notar. Se tiene que notar. Pero bueno, que eso lo hacen todos, o sea, que si el resto puede ganar, el Córdoba también. El Córdoba también, pues me voy a quedar con esa frase, Sara. Vale. Como siempre, gracias. Muchas por estar gracias, con nosotros. El lunes que viene nos vemos, hasta ¿de acuerdo? Lunes, sí. Y seguimos hablando, yo espero que en este caso de victorias. Yo ¿vale? también lo espero. Gracias, Sara, hasta por luego, estar con gracias. Nosotros. Bueno, pues un breve descanso y regresamos porque ya tenemos aquí a nuestros siguientes invitados. Y es que toca hablar también de baloncesto en esta noche de lunes. Bueno, llegamos al tramo final de nuestro programa de hoy y como siempre nos acompaña Juan Martínez Jota, que este año pues también quiere comenzarlo con nosotros. Gracias Jota por estar aquí. Muy buena. Bienvenido y feliz año. Feliz año también, igualmente para ti y todos nuestros oyentes, ¿no? Exactamente. Y también muy bien acompañado, en este caso por uno de los miembros de la Federación Andaluza de Baloncesto, Hugo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido y feliz año también para ti. Bueno, Jota, si te parece empezamos hablando contigo, que nos vas a hacer un breve resumen de cómo ha terminado el 2016, en lo que a baloncesto se refiere, de cómo ha ido este parón navideño, que no ha sido tan grande como parece, porque los equipos han seguido trabajando y han tenido citas también solidarias, amistosos y demás. Y sobre todo nos vamos a centrar en este inicio del año 2017, a ver qué nos depara el deporte de la canasta. Bueno, pues fíjate, es verdad que hemos estado muchas semanas sin tener programa, precisamente porque han coincidido esos días festivos, ¿no? Coincidían los lunes, pero bueno, ya estamos aquí, retomamos un poquito cómo se terminó la temporada, bueno, no la temporada, el año 2016, cómo ha terminado para los equipos cordobeses de las distintas categorías, tanto en Liga EVA, tanto nacional, masculina como femenina. Y bueno, también vamos a aprovechar que está aquí Hugo Martín, el director técnico de la Federación Andaluza de Baloncesto, porque este fin de semana también, yo prefiero que lo hable él, ha habido competición de las selecciones,
Y bueno, pues la selección andaluza pues ha tenido un gran papel en infantil y cadete, tanto masculina como femenina, y ahora, bueno, veremos esa medalla de oro y esa medalla de bronce, sobre todo con Hugo. Pero bueno, hablemos también en cómo vamos, cómo ha terminado el año 2016, cómo va a empezar este 2017 en la Liga EVA con el equipo del Yo Sí Que Sé. Nos acordamos que, bueno, su último partido era un triunfo contra el equipo de Utrera y finalizaba al final primero de grupo hasta la fecha, con 9 victorias y solamente 2 derrotas, empatado también con el segundo clasificado, el OVH Tels, que tiene también lo mismo, 9 victorias, 2 derrotas. Quedan solamente 3 jornadas para el final de la primera fase, pero el equipo cordobés ya está clasificado para jugar esa segunda, ¿cómo se dice?, esa segunda fase que daría lugar a ese ascenso tan deseado a la Liga LED Plata. Bueno, pues quedan 3 partidos. Este fin de semana se desplaza para jugar contra el DKV San Fernando. Siguiente fin de semana en casa será contra el equipo de, en esta ocasión, recordemos que es el equipo de Huelva. Ajá. Y la última jornada, pues, sería con el equipo de San Juan. Sería fuera también. Bueno, pues eso sería lo que tendríamos en el del equipo del Yo Sí Que Sé, que también ha estado jugando algún partido también, no estas navidades, ha seguido entrenando. Y por ahora bien el equipo, Yo Sí Que Sé, retoma el 2017 con muy buenas expectativas. Uh-huh. Y bueno, yo espero que siga ocupando ese primer lugar y claro nos siga dando muchas alegrías. En la Liga Nacional, pues mira, se han jugado 2 partidos atrasados, tanto en la masculina uh-huh. como en la femenina. Sí. En la masculina el Vibol tenía un partido atrasado contra el Granada, que ganaba precisamente ese partido, jugado el fin de semana. En la Liga Femenina, Adeva jugaba un partido atrasado contra el Martos, que también ganaba. Luego, bueno, fin de semana de partidos, recuperación de partidos atrasados, y los dos equipos cordobeses pues ganaban y bueno, conseguían un pequeño, como se dice, subir un poquito más en el escalafón en su clasificación. El mejor equipo en la Liga Nacional es el Vibol Córdoba, es el equipo de los dos que hay ahora mismo en categoría masculina que mejor resultado está dando. Y en la Liga Femenina, pues sigue siendo Marista, tercer clasificado, uh-huh. mejor equipo cordobés en la Liga Femenina. Así es como vamos a empezar este año. Y empezamos ya este fin de semana. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Todo lo contrario. Muy bien para los equipos, al menos en Nacional Femenina y en la Liga EVA. Uh-huh. Y nos queda por delante, como decimos, esa jornada de la que también vamos a hablar, porque estamos muy pendientes de lo que ocurra, pero Hugo, contigo tenemos que hablar, como él ha dicho, bueno, pues de esos enfrentamientos entre selecciones, que cuéntanos cómo se han dado, cómo se han llevado a cabo y sobre todo qué implican para la nuestra, para la selección que a nosotros nos interesa. Bueno, en principio hemos conseguido un hito histórico, ¿no? Ajá. La primera vez que tanto en categoría infantil femenina como en cadete femenina, mismo año. Sí. Conseguimos sacar 2 medallas, ¿sabes? Infantil y femenino hemos sido campeonas de España. Sí. Este campeonato recientemente, ayer nos bajamos del autobús, ¿no? Ayer estábamos llegando desde Huelva. Se ha celebrado en Huelva y a nivel autonómico, uh-huh. tanto las selecciones de toda España, cadete, masculina y femenina, igual que infantil, ¿no? Y nada, en principio, pues muy contentos, uh-huh. ¿no? Yo siempre un poco me voy a la base a quien damos la máxima responsabilidad, ¿no? Lo primero son los padres. Las madres que durante muchos fines de semana nos llevan a niños, jugadores de toda Andalucía, a diferentes concentraciones que vamos haciendo de cara a esta preparación, ¿no? Ajá. Luego los clubes son principales responsables también, ¿no? Porque sin ellos no, la Federación Andaluza de Baloncesto no llegaría a conseguir estos resultados, ¿no? Y luego, como tercer responsable, como yo digo, pondríamos los entrenadores. Los entrenadores, Delgado, fisioterapeuta y médico, en este caso, Córdoba, otro médico que hemos conseguido meter en la selección andaluza, Miguel Aguayo. Sí. Y la verdad que sí, que ahí un poco se diluye un poco la responsabilidad. Es muy difícil lo que es conseguir una medalla cada temporada. Porque no solo un poco los estereotipos de las comunidades principales, llámese Cataluña, Madrid o Andalucía, que somos un poco la referencia, sino Valencia, Galicia, Canarias, sobre todo en baloncesto uh-huh. femenino, Castilla, León, cada vez se trabaja mejor. Entonces ya conseguir una medalla es complicado. Y en este caso conseguir 2 medallas y encima que la de infantil femenina sea contra Cataluña, ganando de 20 puntos de diferencia, pues algo que lo piensas el 12 de octubre cuando empezamos a trabajar con la selección, el campeonato de selecciones provinciales, y ves que es algo bastante complicado, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos, pero lo que te digo, llegamos ya por la tarde, nos bajamos del autobús y ya empezamos a trabajar.
para el domingo, que tenemos la marcha de baloncesto aquí en Córdoba y vamos enlazando proyecto con proyecto. De eso también queríamos hablar, porque además es una de las citas referentes también por medio de la federación. Quedamos todos convocados, evidentemente. ¿Y cómo podemos formar parte de esta marcha? Cuéntanos, Hugo. En principio es muy sencillo. BMW San Rafael Motos de Córdoba nos propone esta idea, ¿no? Sí. Realizar una marcha de baloncesto, esta sería su tercera temporada, ¿sabes? Entonces, con salida desde lo que es la sede central de la Federación de los Baloncesto, sí, hacemos un recorrido por las calles principales de Córdoba, pasando por la mezquita, llegando al ayuntamiento, etcétera, etcétera, para acabar lo que es la Plaza de las Tendillas, que sería la fiesta máxima con un 3x3, con lo cual desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:30 de mediodía vamos a tener lo principal, juntarnos, gente de baloncesto, montar una fiesta. A todos los niños que vengan de los clubes federados, pues se les va a dar un balón de regalo. Y luego, pues una jornada lúdica y alegre, que no sea solo convivencia también. Y una convivencia, muy importante. Que es importante sobre todo para aunar lazos, ¿no? Que muchas veces por medio del deporte se consiguen, en este caso, aunar lazos entre equipos, entre padres, entre los propios niños, y es uno de esos valores, ¿no? Tan importantes que, que podemos fomentar por medio de citas como la que en este caso ofrece la federación. Además, te comento, las dos temporadas primeras, incluso padres nos decían ya el año que viene tenemos que montar la misma marcha, pero que los responsables, los principales actores seamos los padres, ¿no? La verdad que sí, muy bien, y esperamos, tenemos mucha ilusión con montar esta fiesta del baloncesto. Jota, hacen falta iniciativas como esta, ¿verdad? Sí, tú fíjate que es la tercera ya, ¿no? Y las que quedan, ¿no, Hugo? Las que quedan siempre y cuando haya... Goza de buena salud, ¿eh? La cita. Sí, sí, además tú fíjate que está el apoyo de los padres, como tú bien has dicho, el apoyo de una empresa cordobesa que también apuesta por el baloncesto. Muchas más empresas deberían de apostar por este deporte. Y bueno, ahí está, y sobre todo, qué pena que no haya que los padres o los mayores no podamos ir, ¿no? Me refiero a participar en ese torneo 3x3, ¿no? Porque sobre todo está enfocado a los más jóvenes, a los deportistas más jóvenes, a esas categorías de formación. Cuidando esa base que se cuida tanto desde la federación. Exactamente. De la federación tienen un dicho que es, ¿no? Cuidamos el baloncesto de base porque es el baloncesto del futuro, ¿no? Y ahí trabajan, y este año, bueno, pues tienen varias actividades relacionadas con los más pequeños también, y con varias colaboraciones con distintas asociaciones para fomentar mucho más los valores, ¿no? Del deporte, en este caso los valores del baloncesto. Va a ser una fiesta el domingo por la mañana, no se la puede perder nadie, y habrá que estar en las Tendillas. Claro, los chavales habrá que dejarlos, ¿no? A los chicos y a las chicas que recorran esa parte de la ciudad, que pasen por esa mezquita, que pasen por el ayuntamiento, pero yo animo, ¿no? A que sobre todo los aficionados puedan estar allí y nos podamos juntar el domingo, oye, por la mañana en las Tendillas. Estaría muy bien y además sería dar, como se dice, nuestro apoyo como padres, como aficionados, ¿no? Al deporte de la canasta. Claro que sí. Jota, ¿y qué tenemos más la siguiente jornada? Porque no solamente vamos a tener esta cita de la que estamos hablando con Hugo, sino que el resto de equipos, bueno, pues ya comienzan también a tener su ritmo habitual de trabajo y de enfrentamientos, y cuéntanos de qué vamos a tener que estar pendientes. Pues es verdad, ya empezamos, fin de semana ya deportivo, como se dice, en su totalidad. Sí. Y como hemos comentado antes, el equipo de Liga EVA, del Yo Sí Que Sé, de los tres partidos para esta finalización de la primera fase, jugará contra el DKV San Fernando. Un equipo donde, bueno, ya se le ha ganado el partido de ida. Sí. Y, bueno, va séptimo clasificado, solamente de los 11 partidos jugados, tiene solamente 3 victorias, 8 derrotas. Fíjate que el equipo cordobés son 9 victorias y 2 derrotas. Está muchísimo mejor, está muchísimo más entonado también los chicos de Rafa San. Y bueno, como dice Rafa San, no hay partido fácil, no hay ningún rival que a día de hoy, bueno, pues uno pueda, como se dice, relajarse. Sí. Y va a ser un partido como los que nos tiene acostumbrado, ¿no? El equipo del Yo Sí Que Sé. Hasta el final va a ser un partido donde va a haber mucha lucha, jugadores muy trabajados. El DKV San Fernando tiene jugadores muy jóvenes también. Y bueno, pues lo vamos a ver si este fin de semana los pupilos de Rafa pues traen una nueva victoria. Ya contamos la décima victoria del equipo cordobés. Y sobre todo lo que hay que destacar en la categoría de la Liga Nacional, bueno, pues el derbi que va a haber entre el equipo de Montilla y el Claritas y Ulia. Va a ser ese derbi que, bueno, nos tienen acostumbrado mucho esta temporada en la categoría nacional, porque como hay 5 representantes, aunque 4 de ellos están en el grupo B y solamente Peñarroya está en el otro grupo, en el grupo A, pero bueno, son 4 equipos los que representan y hay muchos, bueno, partidos, muchos derbis provinciales, y este fin de semana hay que destacar ese derbi, ¿no?
que vamos a tener y bueno, a ver qué tal, a ver cómo sale. Y Maristas tiene que seguir adelante, esa tercera clasificación, bueno, pues tiene que seguir demostrando lo buenos que son, sí, las buenas jugadoras que son, y yo espero que este fin de semana tengamos muy buen baloncesto y ojalá se repita lo que pasó en la última jornada del 2016, sí, que es que todos los equipos cordobeses ganaron, en masculino y en femenino, que jugaron. Es esto, el derbi provincial que hubo, que solamente podía jugar. Porque no ganar había otra opción. Porque no había otra opción de que tenía que ganar un equipo cordobés. Pero oye, terminamos, como se dice, esa parte o esa jornada, esa paralización de la, sí, Navidad, con victorias de los equipos cordobeses, y esperemos también empezar este nuevo año con la victoria. Y decir que Marista, un año más, ha tenido su torneo de Navidad, sí, con enorme éxito de participación de muchísimos de los clubes, no solamente de Córdoba, sino también de fuera, y donde el máximo protagonista o quien más títulos ha ganado, sí, en las distintas categorías, pues ha sido Marista en esta ocasión. Hay que tenerlo en cuenta también. Uh-huh. Hugo, ¿cómo se presenta el 2017 para vosotros? ¿Cómo vais a trabajar este año desde la Federación? Porque las citas son muchas, se multiplican, cada año son más, cosa que se agradece, y entiendo que el trabajo también es más cada año. ¿Cómo se presenta este año para vosotros? Sí, además es curioso, año tras año nos planteamos nuevas metas, ¿no? Uh-huh. Y el problema que ya tenemos es que los fines de semana se van pisando unos, sí, a otros. Sí, unas con otras. Terminamos lo que te comentaba, el Campeonato de España, y este fin de semana ya tenemos concentración de la selección andaluza, sí, mini básquet, tenemos lo que es la marcha de baloncesto, sí, a partir de ahí seguimos las concentraciones baby básquet y en nada empezamos ya a hacer lo que son los campeonatos provinciales, lo que son las fases finales, la final a cuatro, con lo cual prácticamente, no sé, te puedo contar con un fin de semana o dos los podemos tener libres hasta, sí, junio. Hasta junio, que ya son los últimos campeonatos que se celebran a nivel andaluz, en Sanlúcar. Uh-huh. Con lo cual esperamos que va a ser una temporada muy entretenida y seguro que vamos a estar de lunes a domingo trabajando. Seguro, sin descanso. Sin descanso. Pero eso es una noticia, ¿eh? En, sí, este caso no descansar significa que las cosas van bien y van saliendo. Sí, la verdad que sí. A nivel de resultado deportivo se valora mucho, pero sobre todo un poco como ha comentado mi compañero, que abajo es donde tenemos que dar, sí, los chochos, ¿no? Porque la categoría de básquet es súper importante, en todos los deportes se está trabajando mucho abajo y la, sí, verdad que estamos haciendo desde la Federación pues un esfuerzo, aunque ahí lo cuidemos al máximo. Uh-huh. Hay que incidir, por supuesto, en esa base. Jota, te tengo que agradecer, como siempre, el que estés con nosotros, el que hayas estado este lunes con nosotros. El lunes que viene más y mejor, ¿te parece? Me parece fantástico y esperemos que los resultados acompañen al equipo cordobés. Eso es lo que te iba a decir, digo, esperemos que sean buenas noticias las que, seguro, tengamos que dar, ¿eh? Seguro que sí. Hugo, muchísimas gracias a ti también por haber iniciado este año 2017 con nosotros y pendientes de esa primera cita que ofertáis para el próximo domingo, que es esa marcha del baloncesto, tercera ya que se lleva a cabo, donde nosotros también estaremos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bro. Gracias a vosotros por acompañarnos y a todos ustedes, gracias también por haber decidido pasar esta noche de lunes con nosotros. Ya saben, nuestra cita se semanal con el deporte, bueno, pues la próxima será el próximo lunes a partir de las 9:30 en directo para analizar todo lo que ocurra durante la semana y sobre todo durante la próxima jornada con el deporte cordobés. Gracias por su confianza y que pasen una buena noche. Ya saben, el deporte es vida, por lo tanto, vivan.